El Círculo de Denunciantes de La Voz del Interior reunió en un almuerzo a los principales protagonistas del sector privado de la medicina en Córdoba. En tan solo un minuto te vamos a contar en qué anda este sector tan importante para la economía de Córdoba y tan sensible para la sociedad. Los representantes de las principales clínicas, sanatorios y prepagas de Córdoba coinciden en señalar que aunque en su sector en los últimos años hubo mucho movimiento y algunas inversiones importantes, todavía es mucha la tarea por hacer. Es que la caída de la rentabilidad, la falta de apoyo crediticio, la asfixia impositiva y la altísima judicialización en el sistema son importantes palos en la rueda. Por lo tanto, sostienen que las inversiones actuales son pocas, de los mismos jugadores de siempre, y que la salud tiene un atraso importante respecto a vecinos como Chile o Brasil. Pero, al mismo tiempo, están incentivados con poder lograr la formación de un polo sanitario. Consideran que se podría movilizar hasta 1 millón de personas en la ciudad cada año. Vendrían a atenderse por temas médicos, pero también generarían un movimiento y una actividad que excede por mucho al rubro de la salud.